tal escandalera con el rollo de Annette Kuburu que dice, para mí Andrea Legarreta es insignificante, pero es una idiota, una estúpida, una idiota, ¿verdad? Ya no, no la Pero quiero. tengo 10 años hablando de ella, ¿no? Yo tengo 16 años hablando de ella, no la, entonces dijo terribles cosas. Y entonces, pues salió por fin Andrea Legarreta, todo el mundo esperaba que dijera algo. Primero puso un post en sus cuentas, que ahorita se los voy a mostrar, en donde dice, perdón, Luisillo, dice, la maldad de algunas personas no tiene límites. Doloroso e inconcebible los insultos a mi familia y mis hijas. Mis niñas no merecen esto como resultado de una calumnia, una situación injusta, inmerecida y cruel. El odio no trae nada bueno, y más odiar a la persona equivocada y hacerle tanto daño con una mentira. Dios te perdone, algún día te darás cuenta de que estás equivocada. Gracias, gracias a quienes me han demostrado su apoyo y cariño, gracias por estar. Pues eso puso primero en Instagram y después da esta en un chacaleo, que es donde está. Nadie me ha regalado nada. Tengo una carrera desde los 8 años de edad, yo entré aquí a Televisa y mi trabajo lo respalda. Al final, pues siento también que ella está odiando a la persona incorrecta. No sucedió lo que ella piensa que sucedió. Yo no fui a decir que ella tenía algo con el negro. No, no me corresponde ni me interesa la vida de nadie, lo que haga cada quien con su vida. Y yo no sé quién le haya dicho, pues que por favor le aclare que le mintieron, porque entonces ella vive odiando a la persona equivocada. Yo lo único que le deseo es que esté bien, de verdad se lo deseo de corazón, por sus hijitos, por su familia, por ella. O sea, creo que odiar de esa manera debe ser muy fuerte y le deseo que esté bien. Yo insisto, prefiero, ella me decía lo peor, yo le deseo lo mejor. O sea, deseo que esté de verdad, que esté bien, que tenga estabilidad emocional, amor. O sea, deseo que tenga una vida bonita para que no se detenga a odiar a personas y además de una manera injusta. Tu hija, inclusive Nina también está. No, eso es terrible, eso es una falta de respeto. O sea, primero que nada ve a mis hijas y antes me tengo que hacer la prueba de ADN yo que él, partiendo de ahí. Y no soy una persona sucia, no soy una persona que le desea el mal a la gente. O sea, yo tengo lo que tengo por mi trabajo, insisto. Entonces también de paso se llevan a otras personas y dañan a otras familias, otras historias. Yo creo que hay que ser cuidadoso, mejor de verdad conectar con la razón, con la buena vibra y no con la mala onda, insisto. Bendiciones para ti. ¿Cómo viste a las lindas? ¿Cómo las comentas, tu lindas? ¿Qué les dices? Ay, no. ¿Platicas con ellas? O sea, ¿qué te digo? Mis hijas son increíbles. Ellas saben desde siempre, ante cualquier situación, ellas. Yo es lo que les digo, tú lo que tú ves. Tú ves que mis hijas son niñas que han estado acompañadas por sus padres. Son niñas educadas, son buena onda, son. O sea, si yo viviera una vida de darle vuelo a la hilacha, pues ellas estarían abandonadas y solas. Son niñas. Eric me dice, me suplica que no haga caso, que no me enganche, que nosotros sabemos quiénes somos. O sea, nuestra historia es nuestra historia. Pues así está la cosa, lo que dijo Andrea Legarreta, y yo creo, aunque se enojen y digan, es que la defienden, pues no es que la defiendas, pero creo que tiene razón cuando dice hay que hablar, partir de la razón, ¿no? Un poquito. La calidad de su familia es evidente, sus hijas son talentosas, tienen trabajo, una de ellas canta muy bonito, ha estado en teatro, acompañada por sus papás. Y sí me parece y sigo creyendo que la reacción y las declaraciones de Annette Kuburu fueron iracundas, absolutamente llenas de un odio, pero ni siquiera es una cuestión de justicia, es una cuestión de lanzar fuego para destruir. Eso fue lo que hizo Annette Kuburu, para mi gusto. Sí, Lupis, yo estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho, honestamente lo voy a decir, yo no voy a entrar en el juego en el que he estado viendo de cómo se mete la gente, porque aquí no nada más es lo que señaló Lupita de Annette Kuburu y cómo de la manera en que lo hizo, sino lo que ha provocado que a mí me preocupe en la gente.
Ah, es un ambiente tan tóxico de odio, de gente que ni conoce a Andrea, de gente que ni le consta nada de lo que dijo Anette Kuburu, y que ha tomado esto como afrenta propia. Y yo les voy a decir algo, te puede caer mal Andrea Legarreta, puedes pensar de ella lo que quieras, pero a mí ya me parece excesivo lo que está pasando. Por otro lado, me parece que con las declaraciones de Andrea, que sí eran necesarias, por supuesto que eran necesarias, no nada más lo primero que sacó Andrea. Esto escrito está interesante por lo que deja ver de sus hijas, pero en la declaración de Andrea me gustó, me parece, y perdonen que lo diga, pero yo no puedo con alguien que se deja ir con la víscera para todos lados y que no da una sola razón, porque yo les voy a decir algo. Andrea, la respuesta que da, para mi gusto, y no me van a cambiar de opinión, es inteligente y coherente. Andrea está diciendo que está señalando a alguien que no es ella y que se fije bien quién fue el que... Y hay un punto bien importante que les voy a decir y que piensen. Cuando la Kuburu dice que ella, su matrimonio terminó con su marido, que es ejecutivo de Televisa, porque se giró un rumor, se inventó un rumor de que ella andaba con el Negro Araiza. Señores, aquí por sentido común, hubiera salido la Kuburu de piernas, pero por piernas también el Negro Araiza. Por favor, no hay una razón para que lo hubieran dejado a él, si por eso hubiera terminado. Y ya para terminar, porque a mí ya me aburrió tanto odio, tanto rencor y tanta porquería. Porque todos tenemos hijos y porque el daño que se está haciendo nada más de querer desquitarte a lo güey, me parece tremendo. Y punto número uno, cuando Anette Kuburu dice que tiene pruebas para demostrar lo que dijo de Andrea, le falta decir y demostrar si tiene un video, un audio, una fotografía o qué carambas. Dos. Y también, por otro lado, la gente que está esperando que Andrea demande a Anette Kuburu por esto, creo que ya escuchamos a Andrea con inteligencia, y lo siento mucho si a la gente le molesta que yo lo diga, pero también para quejarte y también para decir que te sientes mal porque algo piensas que pasó en tu vida o que alguien te hizo algo, se necesita inteligencia y coherencia. No la tiene Anette Kuburu y lo siento mucho. No soy team Andrea Legarreta, pero hay que decir las cosas como son. Párenle a su odio, porque de veras, la gente que estoy viendo, dejen a la Kuburu ya lo que dijo, déjenla. Analícense ustedes, caray. Qué horrible es lo que yo veo y leo de la gente que ni conoce, ni sabe, ni le consta. Es todo lo que voy a decir. Luis. Me parece que es un absurdo que envenena el alma andar cargando un odio tantos años. Me parece que no le ayuda a nadie. O sea, si tú no puedes superar una situación que en algún momento te ocasionó un dolor, no es responsabilidad ni de quien tú crees que te lo ocasionó, ni de nadie tratar de resolverlo. Es tu propia responsabilidad. O sea, cuál sea tu método para acomodarlo en tu mente, en tu corazón y en tu alma, ese es estupendo. ¿Me entiendes? O sea, tú sabrás cómo lo arreglas, pero no puedes estar aventando por tantos años la misma historia tantas veces, porque entonces llega un momento en que no solamente es aburrido y cansado, sino que además ya estás trastocando los intereses de personas que son ajenas al conflicto original, que eso a mí me parece terrible. O sea, vaya, con las criaturas no. Nada más porque sabes que... Eso ya está cañón. ¿Sabes qué? Que ahorita lo mencionaron en el chat y yo también lo había visto durante la semana. Hablas casi de la misma, desde el mismo lugar desde donde habla Alfredo Adame, con el mismo odio. Todos en los trabajos tenemos diferencias y roces y unos tienen más poder que otro, pues ni modo,
pero así es en todos lados. Pero tanto odio, tanto rencor y tanto resentimiento, digo ya, cualquier gurú de cuarta, cualquier de estos gurús que venden pare de sufrir, te lo va a decir, hasta ellos te van a decir. Si el odio es al que le quema, es al que lo lleva adentro, no al que va dirigido, a ese qué, no le va a hacer nada. Pero ya que se haga esta bola de nieve y que digan tantas cosas, se me hace como que ya es demasiado, ¿no? Ya es demasiado. Oye, y que la gente repita cosas. Perdón. Que la gente. Ay, perdón, señor. No. Que la gente repita cosas, la gente que no sabe, el público que se deja llevar. Ah, que porque es neta. No, perdónenme. Yo creo ser neta, ¿eh? Pero les juro por Dios que yo no me identifico con la Kuguru, ni me identificaría jamás de esa manera, de esa forma. Pero ya buscaron, se metió con mis hijos, y les juro que llevo días y días y días buscando una sola declaración. De veras, para decir, ah, caray, tiene razón la Kuguru, que se metió con sus hijos. Esta Andrea Legarreta, jamás no he visto ahora que se metió con sus hijos, que porque soltó un rumor y todo ese rollo. Perdóname, Kuguru, neta, te lo voy a decir claramente. Tú lo que estás haciendo, que no hay una prueba, porque lo que yo mencioné hace rato, yo no he visto ni un video, ni un audio, ni una declaración, ni nada que sea prueba contundente de lo que tú estás diciendo. Pero de cualquier manera, lo que tú estás soltando sí está yendo directamente a las hijas de Andrea Legarreta. Exacto. ¿Ok? Nada más. Pues sí, claro. Me parece muy fuerte esto. Y como que escala de cosas que ni siquiera... parece que una declaración que hace una... Ahora, por otro lado, también ahorita hay un deporte nacional que me parece que está... Ahora, ojalá lo abran ya en las Olimpiadas, porque esto de contraponer las opiniones se les ha dado, que eso ya creo que no es periodismo, eso ya no es información, eso ya no es comentar un hecho, es contraponer una persona con otra para sacar una nota y que arda Troya, editar un video para que parezca que dijo una cosa y dijo otra y se lo presentas a uno para que el otro se no. Eso ya de veras me parece ya como una, pues no sé, como un... Pues como muy fácil, ¿no? Una forma muy fácil de hacer dinero y de jalar a tu molino uno y manipular la opinión pública para decir ahorita, por ejemplo, dice Mariela, ¿a ti alguien te ha hecho la vida miserable por años al grado de destrozar tu familia? Ya dijo Andrea que no fue ella, Mariela, tú tampoco estuviste ahí. Es que nadie estuvimos ahí, no sabemos. ¿Cómo vamos a saber? No tenemos la prueba, nunca. Lo que sucedió, ¿cómo vamos a saber? Aparte, es muy importante también analizar que la vida no es una telenovela. Nadie es ni tan bueno ni tan malo. Todos somos matizados. Todos tenemos nuestro lado A y nuestro lado B, como los discos de vinil. ¿Me entiendes? Y tienes que aprender a manejar tus propios demonios y a identificarlos y acomodarlos en el sitio adecuado para que no afectes a terceros. Pero no puedes ir por la vida soltando marejadas de cagada y pensando que nunca te va a caer encima. Pues sí, muy, muy, muy fuerte este caso, pero ojalá, bueno, a ver, Clau, perdón. Nada más, Lupis, en esa, quería hacer esta acotación, exactamente lo que estábamos platicando hace rato. De veras, ya para mí sí es tremendo lo que estoy viendo en la gente, porque esta persona que dice, a ti no te conste que entonces te hicieron la vida imposible, a ti tampoco te consta. No nos consta. Tú no tienes una sola prueba de lo que Annette Kuguru está diciendo. Como no la tiene nadie, porque Annette Kuguru no ha salido con lo que yo te dije que es.